Don't you think we're done? 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 It's just another doorway to open up and see. What kind of lifeline will be waiting there for me? I need to bury all these fears and let them fade away. I'm not scared, I'm prepared. Bienvenidos a todos nuevamente a un nuevo directo. ¿Cómo dicen? ¿Qué les va? Bienvenidos a una nueva historia en FIFA 21. Vamos a empezar a escribir una nueva historia. Yo creo que va a ser full directo lo que voy a hacer. Lo voy a jugar siempre en directo. Y tengo algo tremendo, muy bueno para contarles. Bienvenidos a todos. Ahora voy a estar saludando a todos. Tengo algo tremendo para contarles, chicos. Mañana voy a estar subiendo, para que se puedan descargar todos, el nuevo mod de FIFA 21. Yo lo tengo con un fondo de Vélez ahora, pero está en este mod. ¿Quieren que se los muestre un poquito? Sí, la bombonera al final dicen que va a estar. ¿Quieren que les muestre un poquito? Bueno, para decirles de entrada, por ejemplo, que si vamos a Francia, lo más importante, gracias a Jotita, un chico en Instagram que me está ayudando un montón para poder hacer andar el FIFA de esta manera. Pero miren, en el PSG, por ejemplo, la formación. Ah, no la cargué, pará, no, a ver. Pará, la tengo que volver a cargar. Esperen.
No me la conté. No me hagas quedar mal adelante de la gente. Dale, no me hagas quedar mal ahora, ¿eh? Ahora no me hagas quedar mal, te lo pido por favor. Cargamos esta plantilla y vamos a ver ahora, a ver. Por favor, te lo pido. Continuar patada inicial. Tengo algo tremendo para mostrarles, pero esperemos que se haya acomodado. Esperemos que se haya acomodado, chat. A ver, que no me va a quedar mal esto. No. ¿Viene por qué no me lo toma? Ayer me lo tomó perfecto. ¿What? Arrancamos bien, ¿eh? Arrancamos de manera perfecta. Ayer cargué las formaciones y tenemos todo actualizado. Ronaldo en el United, Messi, Ramos en el PSG, todo. Y ahora no me lo toma. ¿Alguien sabe, chat, por qué? Ahí está Messi ahora. ¿What? Ahora me parece Messi. No, pará. Párame, María. Pará, me aparece Messi. Pero no me aparece en la formación. ¿Qué tengo que hacer? ¿Alguien sabe de esto? ¿Alguien sabe de esto? ¿Chat? Pero ayer me andaba perfecto. A ver si dentro del modo carrera que creé está todo bien. A ver. Oh, no me la conté. ¿Por qué? ¿Por qué siempre anda todo bien y cuando yo arranco en directo todo mal? A ver, vamos a mirar una cosa, esperen. Estadísticas de equipos. No, ¿a dónde es que yo tenía que ir? Otras ligas, calendario, jugadores. Plantillas de equipos, acá. A ver si dentro del modo... Acá está Ronaldo, acá está actualizado, ok. A ver, vamos a lo que es el PSG. O sea, dentro del modo carrera ya quedó cargado. El problema es que afuera no me lo toma. Acá está, ¿ven? Acá sí, Messi, Neymar. Bueno, y miren Vélez, por ejemplo. No sé por qué afuera no me lo toma, la verdad. Miren, bueno, miren Boca, chat, con la camiseta nueva. Boca con la camiseta nueva, la de ahora, la que tiene el Club Atlético Boca Juniors acá y el escudo atrás. Y con todos los nombres actuales. Ojo, ojo, ojo. Miren Vélez, por ejemplo. Vamos a jugar con Luquita Orellano y tenemos a Prato, chicos. Está Prato, están todos. ¿Sí? Está Orellano. Bueno, Orellano, que vamos a hacer la carrera con Orellano. Está Prato, está Jara. Está todo actualizadito el FIFA, así que está muy, muy bueno. Y con la camiseta nueva, chicos. Todos con la camiseta nueva. Miren, les voy a mostrar un poquito. Voy a salir un poco del modo carrera. Y les voy a mostrar la camiseta nueva de Boca y la de River. Están los dos kits nuevos. Una locura. Están los dos kits nuevos. Eso es hermoso esto. Capaz mañana lo subo. El tema es que tengo que ver por qué la plantilla la toma cuando tiene ganas. O se buguea o qué carajo pasa. Miren, Boca, por ejemplo, y vamos a River. Miren lo que son los kits, chicos. Es una locura, ¿eh? Argentina. River acá. Miren, chat. Lo único distinto es que el dorsal no es igual. Pero eso en FIFA es difícil hacerlo. Pero las dos camisetas nuevas de Boca y las de River también. ¿Sí? No sé, a ver si está San Lorenzo. No tengo ni idea. Eso no me fijé, chat. La verdad que no sé si está, ¿eh? No sé si estará. Pero a ver, vamos a mirar Vélez, que es con el equipo que vamos a jugar. ¡Sí! ¡Mirá, papá! ¡Mirá lo que es esto, papá!
¡Vuélvanse crazy! ¡Vuélvanse totalmente crazy! Lo único que no viene es Platense y Sarmiento Junín, que eso no venía ya en FIFA base. Y no encontré ningún parche que los agregue a los equipos, pero estaría bueno. Pero bueno, es un detalle menor. O sea, está bien, sí, faltan dos equipos, pero bueno. A lo que es FIFA y a lo difícil que es parchear el juego, la verdad que venga actualizado de esa manera, la sube bastante, La sube bastante. También está Estudiantes y Defensa, también con su... Ah, bueno, Estudiantes le falta la nueva con sponsor, pero bueno. Ya es pedir una banda, Independiente, y vamos a ver Racing, ya que estamos. Miramos Independiente Racing. Están buenas, Y Racing también. Mirá, Racing tienen 3. Así que bueno, está bueno, chicos. Está bueno. Vamos a comenzar con esta carrera. Muchos preguntaban y decían, vamos con la manita para arriba, ¿sí? Vamos con un buen like, a ver si podemos llegar a los 100. Muchos me preguntaban y me decían, Gonza, ¿qué vas a jugar? Mirá la camiseta nueva del Real Madrid. Ah, bueno, también está... Esperen, por último. Vamos por último y ya nos metemos. Vamos por último a lo más importante también, que es Barcelona y Real Madrid. Miren esto, papá. Y miren esto. Hermosura. Pura y dura. Es un parche FIFA. Sí, mañana capaz lo subo para que se lo puedan bajar todos. Bueno, muchachos, a ver si se actualizó lo de la formación ahora. Por ejemplo, ¿United tiene a Ronaldo? No, ¿ves que no? No sé, es un bug hermoso, Es un bug hermoso. Bueno, no importa. Adentro del modo jugador lo tenemos bien cargado. Chicos, vamos a arrancar un modo jugador. Para muchos de los que preguntan, el Nottingham Forest ya terminó, muchachos. Ya se terminó el Nottingham Forest. Y ahora vamos a estar con un modo jugador. ¿Qué quiere decir modo jugador? Que vamos a estar jugando justamente con un jugador y hacer una carrera a ver hasta dónde podemos llegar con Luca Arellano. Comenzando en Vélez y tratando de llegar a algún equipo de Europa o jugar en equipos grandes de... ¿Qué pasa con Luis Vázquez? Esa era buena esa leyenda. La estaba subiendo Nikito, no sé qué pasó. Así que, nada, vamos a estar jugando, muchachos, modo jugador con Orellano. Manejo solamente a Orellano, sí, chat, para que sepan. Y bueno, tratar de hacer buenos. De jugar bien para que obviamente nos vengan a buscar clubes de Europa e ir creciendo. No jugamos. No fuiste convocado. Pero entonces jugar partido, no, simular o no. Juega como jugador. Controla el equipo. Simulación rápida. Simulación rápida porque no me toca jugar. Ok. Ah, por cierto, para FIFA 22, chat. Para FIFA 22 se agregó en el modo jugador que podés arrancar los partidos en el banco. FIFA venía siendo un desastre en ese sentido, en el modo jugador, como incluyendo este. Por eso yo no lo traje antes. ¿Qué pasa? Que en FIFA 22 ahora, en estos FIFAs no hay punto medio. No jugás o vas a titular. Y está bueno porque ahora a partir de FIFA 22 el modo jugador tiene más realismo y arrancás jugando directamente. Podés jugar en el banco y mirás el partido desde el banco. Te toca entrar, te toca salir. Está bueno, en ese sentido está bastante bueno. No sé si nos tocará jugar algún amistoso de estos. Igual no sé. Chat, ¿qué pasa si simulo los partidos? Me toca jugar y los simulo. ¿Qué pasa si hago eso? Bien, en este equipo tampoco estamos, así que simulamos también. Simulación rápida. ¿Qué pasa, chat? O sea, ¿pierdo el puesto o algo? Porque por ahí a mí también me gustaría simular algunos partidos y no jugar todos enteros para agilizar este modo carrera. Torneo verano hacia arriba, está bueno. Esto debe ser parte del parche. Está bueno. Está bueno. Sí, el futsal argentino juega a las 2. Bien, vamos a avanzar al siguiente partido entonces. No sube ni baja tu valoración. Ok. Es indiferente entonces, mejor. ¿Cuánto pesa? 11 GB.
Está bueno, ¿eh? Vamos a bajar un poquito el volumen a esto. Ahí, la música. Bien, tenemos otro partido. No sé si iremos de titular. Si igual me toca jugar, no lo voy a jugar. Bien, no me toca jugar. Perfecto. Entonces simulamos de manera rápida también este partido. Se pasa a la siguiente ronda. ¿Loco Orellano es derecho o es zurdo, chat? Ahora tenemos que chequear eso. Es un dato importante que tengo que tener en cuenta si vamos a manejar a Orellano. Saber con qué pie va a jugar. Bien, Corinthians. Zurdo y juega por derecha. Me encanta. Uy, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Volcadito a la derecha, perfil cambiado. Pasa que en Ultimate igual no va a ser fácil, ¿eh? Pero lo vamos a intentar. Bueno, tampoco jugamos este partido. Ok, seguimos avanzando entonces. Simulación rápida al siguiente. A ver, hay que ver dónde me ponen también, ¿eh? Porque yo he jugado modo jugadores en FIFA. Y te ponen donde se les canta a veces, ¿eh? A veces te ponen donde se les canta. Bueno, a ver. Ok, arranca entonces la liga profesional. Vamos a avanzar hasta el partido con Defensa y Justicia. Ah, esperen. Tengo yo para poner esto, preparación, acá. Acá, yo que agregar ejercicio 1. Ah, acá. Sugerido. Bien, camino al gol. Vamos a agregar situación de contraataque. Vamos a agregar centros precisos. Y vamos a agregar defensa, pases, tiros. Solamente me deja agregar de defensa. Detén la barrera. Intercepción. Me gusta. Y vamos a agregar en... Ah, no puedo agregar más nada acá. ¿Ya está? ¿Es lo que tengo disponible? Ok. Me queda un slot vacío entonces. Ok. Simular todo. Avanzar. Bien. ¿Y esto lo tengo que hacer yo siempre? Salir, ok. Personalizar la plantilla de Vela, así te ponen. Pero no tiene sentido, ¿no? A mí me gustaría que me pongan. Que me pongan, ¿o no? Porque si no, no tiene gracia. Me pongo y listo, me pongo de prepo. Nah, nah. Tranqui, tranqui, tranqui. Vamos a ver si me ponen, vamos a ver si me ponen. ¿Estás jugando de Yemi en el Salzburgo ahora? Sí, yo estoy mirando igual el Young Boys con el United acá en la tele. Tengo puesto. ¿La vas a terminar cuando arranque la FIFA 22 la serie? No sé. Porque va a ser... La voy a jugar bastante... La voy a agilizar bastante este modo carrera. Porque lo voy a jugar en directo justamente como estoy haciendo ahora. Y va a ir más rápido. Entonces vamos a ver. Vamos a ver qué se puede hacer. Veremos. Bien. Perfecto. ¿Jugamos contra defensa? No jugamos contra defensa. Ok, me gusta, me gusta. A ver, somos pibe. Hay que... Ah, si yo pongo personalizar juego. Ah, no. No, 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 no. Es las camisetas, ok. Simulación rápida. Vamos, tranquilo, muchacho. Si no toca jugar, no toca jugar. Respetemos. Perdimos. Perdimos. Perdimos, perdimos. Ah, no, empatamos, empatamos. ¿Qué estoy diciendo? ¿Por qué perdimos? Nada que ver. 1-1. 1-1. Bueno, perdió Boca con Newell's. Arrancó con el pie izquierdo el Xeneize. Bien, ¿puedo entrenar otra vez al jugador acá? Ah, me gusta, simular todo, perfecto. Es como FIFA 20, está bueno. Bueno, sube de a poco, pero va subiendo de a poquito Luquita Orellano. Calendario, vamos a ver si el DT nos da algún minuto. Perdimos 1-1. Está instalando el parche de la Copa América, viene ahí. Hola Sebastián de Uruguay. Hola amigo. Uruguay nomás. ¿Vieron la editorial de Viñolo? De hoy. Me encantó. Miren que yo le pego a Viñolo, pero me encantó. Le pegó a la AFA, a Tinelli, a Tapia, a todos. Con el tema de la... Véanlo después si no lo vieron. Le pegó... Le pegó a... ¿Cómo es?
le pegó que no hay gente en la cancha, que somos el único país del mundo donde no hay gente. Nada, le dio con todo. Que los socios están pagando, que no se animan a abrirla, no se animan a darle entrada a algunos socios porque si no, no le pueden dar a los barras. Le pegó, le dio con todo. 2-0 victoria. No me toca jugar todavía. Respetaremos y seguiremos simulando. Si veo que vamos por la mitad y no me ponen, personalizaré la plantilla. Pero de momento no, prefiero respetar y darle un poco más de realismo. Y si no nos toca jugar, no nos toca jugar. Nos tendremos que comer el banco y jugar cuando se tenga que jugar. Football Manager. Mirá, Football Manager es un juego muy, muy extenso, muy amplio, que tiene muchas opciones, muchas cosas. Y a mí para stream, la verdad que me da mucha pereza hacer todo lo que hay que hacer. Prefiero más FIFA en ese sentido, que es un juego ya que tiene para hacer incorporaciones y demás, pero que no se va tanto al otro extremo. Y nada, me parece más divertido. Bueno, se viene Arsenal de Sarandí. Tenemos River en este mes. Estaría bueno, ¿no?, que me toque jugar contra River, pero me parece que... ¿Para qué decía ahí abajo? Partidos jugados 1. ¿Cómo? No entendí. Ah, porque me habrá tocado entrar de manera simulada. Cosa rara. Podrían hacer un modo carrera con Almada o una joya tipo como Orellano más adelante. Pero amigo, estoy jugando con Orellano. No entendí a lo que vas. Bueno, vamos a seguir entrenando. Entraste de suplente en 1. Pedí el préstamo. ¿Ustedes dicen que pide el préstamo? A ver, chat, ¿pedimos de entrada el préstamo? ¿O no da? ¿Se puede igual eso? ¿Ya? ¿De entrada? ¿A dónde tengo que ir para...? Estoy muy perdido, ¿eh? ¿A dónde tengo que ir para... en caso de pedir ser transferible? Mis acciones. Ah, acá. Ah. Solicitar... ¿Qué hacemos, chat? Solicitamos... tiene face, Orellano. What the fuck? ¿Este parche le puso face a Orellano? Miren. O nada que ver. ¿Tiene face a Orellano, hombre? ¿Qué hacemos? ¿Nos la bancamos en Vélez o pedimos un préstamo? Nah, yo estoy pa' Vélez, ¿eh? Yo estoy pa' Vélez, me parece, ¿eh? Ah, ya viene así, ok. Retirar. Se retiraba, che. Préstamo a Tigre. Fíjate si Almada la tiene. Gol del United. Cristiano Ronaldo. Nah, es una cosa increíble, ¿eh? Qué animal el bicho. No para, amigo, el bicho, No para el bicho, Nada, yo estoy... A ver, la miniatura está con... Está en Vélez. Nada, vamos tranca. Vamos a ver si podemos tener un tiempo de juego en Vélez. Tranquilo. No nos apuremos. No vayamos a la desesperada ya de entrada. Tranquilos. Che, qué bárbaro. Nada, está siempre... es increíble, ¿eh? Porque es un gran 9, Ronaldo. Lo único que hace es llega y la empuja. Se coloca bien, se sabe colocar excelente. Pero no le pidas más nada. Qué bárbaro. Siempre está ahí para el gol. Ok, ¿esto no simula o qué onda? Lo llamo Román.
Es el parche de la Face. Ok, vamos hasta Banfield. Qué bárbaro, Ronaldo. No se cansa de hacer goles ese muchacho. Ok. Todavía no nos toca jugar. A ver, voy a simular algún par de partidos más. Si no, no sé. Me voy a poner. Ok, 2-1 ganó Vélez. No me quieren poner, ¿eh? ¿No me quieren poner? Está bien. Está bien, yo les voy a dar si no me quieren poner. Yo les voy a dar si no me van a poner, va, Me voy a la miércoles, Que me voy a la miércoles, Ah, contra River me autopongo, me parece, Anda la parte de jugadores y ponete, porque si no, no te ponen nunca más. A ver, vamos a esperar. Vamos a ver este partido a ver qué onda contra Unión. Pero no tendría sentido, chicos. Porque si vos jugás un modo carrera y no te cambiás, entonces que no jugás nunca. Y si te llama Román, estaría ir a Boca con Orellano. Pero. Eso, no, yo no puedo elegir el equipo al que voy. No fuiste convocado. Mirá la face de Armani. Lo que sí está un toque oscuro el juego, ¿no? El menú y eso. No se la juega Mauricio, no sé qué hacer. Vamos a simular este. Y a ver, ¿qué onda con River? ¿Acá me tocó entrar? No, tampoco. Nah, bueno, Pellegrino. A ver, ¿qué hago, chat? ¿Pido préstamo? Me parece que me infló los huevos, Mateo, te saludo. A ver, vamos a esperar un poquito. Vamos a ver contra River, a ver si nos toca jugar. Y si no, solicitaremos préstamo, me parece, Si vas a la parte de jugadores, te puedes transferir a los equipos que quieras. No me interesa. Le quita toda la gracia. La idea es que el club me venga a buscar, que me soliciten transferencia. Porque si no, no tiene realismo. Si no, ¿qué? Voy a jugar al Barcelona. Tengo 3 partidos jugados en Vélez, no hice ningún gol. Me echo un gol, voy a jugar al Barcelona. Me voy al PSG a jugar con Messi. No tiene sentido. Bueno, no fuiste convocado. Perfecto. Ok. Está bien. La relación. ¿Quería que sea así? ¿Quería que sea así, Pellegrino? Bueno. Está perfecto, Pellegrino. Está perfecto, Pellegrino. Igual me parece que termina la jornada de negociaciones. Me parece que termina justo la jornada de negociaciones y no nos vamos a poder ir. Acá. Ok. A ver. ¿Nos llamará algún equipo? De momento no hay notificaciones. No, no me la contesto. Me tengo que verme. ¡Ahí está! ¡Notificaciones! ¡Sales! ¿What? Se lesionó a Centurión. Lo suspendieron a Centurión. Por ahí puedo jugar, Está costando el debut, No me viene a buscar nadie, muchachos. Me parece que no vamos a tener que quedar en Vélez. Me voy a tener que quedar a Jeder con Vélez y a. Esta relación rota que hay con Pellegrino. Ay. No me viene a buscar nadie, No me quiere ni mi mamá. ¡Opa!
¿En dónde está el Blackpool? ¿La segunda división de la de Inglaterra es? No, es un montón, me parece, ¿eh? Me parece que me voy a quedar a pelearla en Vélez. En la tercera. Ay, 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 ay. ¿Qué hacemos, muchacho? Me quedo, ¿no? Está en la tercera el Blackpool, no en la segunda, chat. Erró un penal de Yemi. No conoces a nadie, no te vas a adaptar. Bueno, la revivía. La revivía, loco. Che, creo que no, ¿no? ¿Nos quedamos? ¿Nos quedamos en Vélez? Anda al equipo inglés, en Vélez no vas a jugar. A ver, voy a hacer una encuesta. Más allá de que no va a ser la final, o sea, lo que termine siendo no va a ser así, pero bueno. ¿Qué harían ustedes? Orellano se queda en Vélez. Orellano se va a la tercera de Inglaterra. A ver. A ver qué dice la comunidad. A ver qué dice la comunidad. Sí, quédate. Yo quiero enfrentarme. A ver cómo viene esto. Ok. Vamos mirando ahí. Ok, está parejo. Está parejo. Lo que pasa es que si era la segunda división inglesa y me tentaba un poco más, pero la tercera división inglesa, yo sé que es Inglaterra, pero es la tercera, chicos. Está en segunda. ¿Ah? Blackpool. En la segunda juega. Pará, tengo que cambiar la encuesta. ¿Qué harían ustedes? Orellano se queda en Vélez. Orellano se va a la segunda de Inglaterra. Está en la segunda de Inglaterra. Fua, es que no sé. Yo me quedaría en Vélez igual, ¿eh? Yo. Y la decisión final no va a ser... Si la que gana no va a ser la que voy a tomar, ¿eh? Simplemente es para ver cómo está la comunidad y cómo... A ver qué opinan. A ver qué piensan. Yo me quedaría en Vélez. Yo apuesto a quedarme en Vélez una temporada y ver qué onda. Y bueno, ver de ahí. Es tercera. No, ya me fijé en Google. Blackpool está en la segunda división de Inglaterra. Está en la segunda, ya lo googleé, muchachos, ya lo googleé. ¡Ah! Que en FIFA está en la tercera. Porque ascendió recién. ¡Ay! No lo puedo creer, amigo. Mirá vos, qué justo. Ok, no, entonces me quedo, ya fue, me quedo en Vélez. Irme a la tercera división no tiene sentido, nada, locura esto. Qué justo, me viene también el Blackpool, Justo el Blackpool, No, me quedo en Vélez. Se quedan Vélez Orellana, muchachos, a apostar. A ver, pero vamos a ponerle los puntos, me parece, Vamos a ponerle los puntos, a ver si llega una nueva oferta, no creo igual, ¿no?
No llega una nueva oferta. Ah, pues tenía que haber puesto rechazar. Qué boludo. Pará, vamos a rechazar esta oferta. Y pasa que en una hora igual creo que no me va a llamar ningún equipo, ¿eh? ¿Opa? No, debe ser de que terminó la jornada de transferencias, la notificación esa. Sí, día final de transferencia. Hola, muchacho. Hola, Fran. Nos quedamos en Vélez. Ya fue. Vamos a ver si tenemos algunos minutos. Con Pellegrino la relación está media rota, ¿eh? Pero... vamos igual. Vamos a bancar... Sí, tengo que entrenar al jugador. Che, ¿y esta no me ponen? Nah, bueno, es un montón, me parece ya, ¿eh? ¡Ey! ¡Ey, chat! No, hay que rebelarse contra Pellegrino, ¿eh? No. Hay que rebelarse contra Pellegrino, me parece, chat, ¿eh? Hay que rebelarse, ¿eh? Se lesionó Mancuello. Y festejamos las lesiones, ya fue. Bilardismo puro, ¿no? A ver si me ponen en algún momento. El loguito de un añito, olvídate. Entreno. ¿Tengo algo más para agregar? No puedo agregar nada. Ok. Vamos con estos slots que tenemos disponibles. Simulamos todo. Avanzar. Ok. Che. Me da cosa ponerme yo de sopetón en el equipo. Porque quiero darle realismo. Pero Pellegrino. Dale, Pellegrino. Claro, Centurión no lo van a sacar más porque es el que más media tiene. Fa, pero me da cosa, chat. ¿Qué hago? ¿Me pongo? Pero autoponerme es una locura igual, ¿eh? No me gusta a mí. Le quita... ¿A dónde tengo que ir yo acá para cambiarme? ¿A dónde es que tengo que ir yo acá? ¿Plantilla de equipo? Pasa, chicos, que... no sé. No tiene mucha gracia, la verdad. Está Enrique ahora jugando. ¡Pero si está Enrique! ¡Ponen uno de 64 medios! ¡No me ponen a mí! ¡Da! Bueno... ¡Nah! ¿Qué? ¿Lo ponen a este y no me ponen a mí? Tenés que entrenar, Robo, por eso me estoy entrenando. ¡Está entrenando, Luquita! ¡Le está metiendo duro y parejo, Luquita! ¡Pero estos giles no me ponen! A ver, voy a... Un partido más voy a simular. Vamos a ir a este Independiente a ver qué pasa. Pero, amigo, no tiene sentido esto. ¿Y quién es Julián Correa? ¡No tengo ni idea! ¡Y están perdiendo! ¡Pellegrino! ¡Sos un sorete, Pellegrino! ¡Sos un soretón, Pellegrino! Me tenés que poner, Pellegrino, soretón. No, esto ya es personal, ¿eh? Me voy de Vélez en la próxima jornada de negociaciones, chat. Me voy. Préstamo, me voy al... vamos a ver qué ofertas nos llegan en la próxima, ¿eh? No juego, chat. Me chupo un huevo. Mi carrera por Vélez va a ser... Mirá, ¿cuándo son las próximas elecciones? ¿Cuándo son las próximas jornadas de negociaciones? Encima no me marca acá. ¿Cómo puedo ver, chat, cuándo son las jornadas de negociaciones acá? No me las marca. Como en el modo carrera. No me marca el mes, nada acá. ¿Dónde cara? Noviembre. ¿En qué mes suelen ser las negociaciones, chat, acá? ¿Enero? Enero. Falta bastante. Pero no son muchos partidos los que tengo que jugar. Yo si no me ponen, no me voy a poner yo solo. El orgullo puede más, viejo. El orgullo puede más,
Yo me voy, pido préstamo y me voy. Chao. Me voy mal de Vélez. ¿Por qué no me deja? ¿Por qué no me estaría dejando bajar? Che, no me deja entrenar ninguna cosa. Tengo todo bloqueado. Y no me deja. No me deja hacer nada. Me deja solamente apretar la X. No me deja bajar para simular todo. Nah, bueno, arrancamos. Estamos con todo, ¿eh? No, a Vélez no vuelvo, ¿eh? ¡Ey! A Vélez no vuelvo, ¿eh? Me parece que pido la solicitud de transferencia y me voy a la mierda de Vélez, ¿eh? Me parece que a Vélez no vuelvo. Ah, ya entrené lo otro, soy un virgen. ¡Ey! A Vélez no se vuelve. A Vélez no se vuelve. La relación quedó muy mal. No. No puede ser que juegue Enrique. No, amigo. No tiene ningún tipo de sentido esto. Mirá cómo está formando Vélez. Miren. Puedo ver la... Miren. Enrique, que tiene 64 de media, está jugando. Y yo tengo 71 y no me ponen. ¿Tenés que hacer los entrenamientos manualmente? No. ¿En serio? ¿En serio yo me tengo que poner a entrenar de manera manual? Amigo, qué paja. Pero ¿cómo no subo de media si tengo 70 y ya subí a 71? Y el que está jugando conmigo, el que está jugando tiene 64. ¿De qué me hablan de la media? ¿De qué me hablan? Si está jugando Enrique, que lo invitó un amigo, tiene 64 de media, yo tengo 71. Y no me ponen, boludo. Tenía 70, yo tengo 71 de media. ¿De qué me hablan? No tiene sentido. Por lo menos te llevaron de alcanza pelotas. ¿Tengo que ponerme a entrenar manual? Nah. Yo no lo puedo creer esto. Bueno, vamos a entrenar. Simulador de entrenamientos. 21. Iniciar. ¿Tengo una oferta? Ahora la miramos, No, en serio me tienen que hacer esto. Yo no lo puedo creer. Ando acá adentro. Dale, viejo. Ah, casi se me va. Excelente. Me quedo nomás. Está difícil. Uy. Ah, bueno, vale igual. ¿Cuántos? Uy, qué paja hacer esto, por favor. Ay, me comí uno. Ah, no, bueno, ya fue. Uf. Bueno, juega el próximo ejercicio. Dios mío. Entrenás una vez cada ejercicio y se guarda. Ah, ¿para qué te acercas? A marcar. Ah, entiendo. Ah, qué lástima. Tengo que robar una pelota sí o sí para sumar bastante. Ay, no se la puedo sacar. En Ultimate se complica, ¿eh? Es así, 1000 puntos, vamos. Viva Perón, ya está, ¿qué onda? Ah, ¿tengo que atacar yo ahora? ¿Qué estoy jugando un partido? Ah, no. Ok. ¡Buena! ¡Contraataque! ¡Toma! ¡Qué linda contra! ¡Ponela! ¡Pasado! ¡Ah! ¡Oh! Buena, le hicimos bien. Una más. ¡Buena! ¡Contraataque! No, flashé.
Madre mía. Igual si estamos bien, con los puntos. Listo. Bien. Qué paja esto, por favor. Dos intentos más quedan todavía. Dale. Bien, arquero. Sí, puedo robar con los otros, ya lo sé. ¡Uy, Orellano! Le robamos con Orellano. Me encanta. Uno, tengo el radar abajo, me repierdo. Anda. Por el medio. Calinda. Calinda. ¡Eh! ¡No me dejó rematar! ¿Qué era por tiempo? ¿Y no me di cuenta? Bueno, igual, ya está, bien. En verde, perfecto. Jugar, próximo ejercicio. ¡Ay, Dios mío! ¿Y esto que se guarda todo? Ok, vamos. A entrenar duro y parejo. Ah, corners, ok. Manda un centro a un compañero y al segundo palo. Ah, malísimo. Segundo palo. Qué buen centro, por favor. ¡Oh, hermosa! Y ahora vamos a buscarlo ahí. ¡Linda! ¡Linda! Con barrera ahora, what the fuck. ¿Cuándo vas a levantar un centro con barrera, no? ¡Arriba! ¡Hermosa! ¡Ah! No, a las manos del arquero. Bien igual, también, en B. Juega el próximo ejercicio, queda uno más. Dale que va, viejo. ¿Y este cuál es? ¿Qué tengo que hacer acá? Intercepciones. Ok. ¿Qué tengo que hacer? Intercepta el pase. Ah, ok. Ah, no llegué. Ok. Entiendo, entiendo. Oh, pero... No. Difícil este, Bien, excelente. Perfecto. Ah, es fácil, es fácil. Es fácil, es fácil, es fácil. Bien. Ahora va a venir a este. ¡No! ¡Voy para el otro lado! ¡Ay! ¡No llegó! Pensé que iba a ir con... ¡No! ¡Otra vez para acá! ¡No! ¡Me está matando! ¡No! ¡Otra vez para acá! ¡Me está matando! ¡No! ¡Me está matando, Este lo cagué. Bien. ¿Repito este? No, acá me repito los tres. No, a ver resultado. Chúpame un huevo. Ya está, ya está. No, ya veo que me repite todo otra vez. Y me tengo que volver loco. Bueno. ¿Tendré alguno acá desactivado ahora o no? No, ok. Bueno, a ver, tengo una oferta, me dijeron. Sí. Bueno, ¿cómo la tienen con la Premier, che? Derby County, de Los Santos está suspendido. Noticias de Mancuello lesionado. Almada está suspendido. No, esta la vamos a rechazar. La vamos a rechazar. Vamos a ver si nos llega algo un poquito mejor. Bueno, a ver, vamos a avanzar. Contra Argentina Juniors. Vamos a reaccionar y checaste que tiene que haber el receso de DJ Mario. En la segunda. Na. ¿Qué pasó? No jugué ningún partido, Blas. No, hay una pelea, hay una interna de Orellano con... Es que, amigos, ahora ya entrené. Y miren la formación. Por derecha juega Enrique, que tiene 64 de media. Y de enganche juega Cáceres, que tiene 60. Y yo, que tengo 71, no juego. Hay una interna con Pellegrino. Sí, Orellano se tuvo una pelea con Pellegrino. Hay internas. Y no lo está poniendo. Está prefiriendo jugadores que son mucho peor que Orellano. Quedan. Ahora sí simulo. Ah,
entiendo. Y yo puedo hacer... ahora no me deja. Ok. ¿Y ahora se me desactivó algún otro ejercicio o no? Entiendo, chat, entiendo. Ahora me queda perfecto. Después voy a simular, voy a hacer de vuelta el ejercicio del loco. ¿Sí? Así tenemos todos un poquito mejor y avanzamos más rápido de media. Bien, vamos a avanzar. A ver qué onda, frente al pincha. Peligro se enojó porque no lo llamaste al Lionscraft. Claro, se enojó y que no lo llamé a la serie y... Che, echaron uno del United, recién me di cuenta. Hay hinchas de Vélez. Me comentan que hay hinchas de Vélez en el predio. Están tirando piedras. Están cantando Pellegrino, Pellegrino Botón, Pellegrino Botón. Poneme al pibe Orellano, la pu que te parió. Están cantando, me lo están diciendo por la cucaracha. Están pidiendo la renuncia de Pellegrino. Pero Pellegrino se resiste y no me pone. Y pone a Enrique y no me pone a mí. Ay, me estoy pegando una calentura. Soy orgulloso, ¿eh? No voy a jugar, chat. No voy a jugar. No voy a jugar. No voy a jugar. Soy Luca Orellano. Me tengo que poner en el papel de él. No me ponen. Y están poniendo a un pibe que lo invitó un amigo. Se llama Enrique. Tiene 64 de media y está jugando por mí. No voy a jugar. Orellano se plantó, viejo. No me voy a poner de prepo. Orellano se plantó. Se empacó. Hay una interna. Está complicado el asunto. A ver, ¿puedo simular? ¿Puedo simular? Chat, ¿puedo simular solamente este ejercicio? Ya pedí préstamo. Pero me llegaron ofertas pedorras por ahora. Sí, están cantando Pellegrino Botón, Pellegrino Botón. Pellegrino Botón, pone al pibe Orellano en la mitad en el armario. Pellegrino Botón, Pellegrino Botón, pone al pibe Orellano en la mitad en el armario. Están cantando. Están todos afuera, ¿eh? Están todos afuera. Están ahí los... están ahí, están todos los hinchas de Vélez. Están en la puerta. chat. ¿Cómo hago para simular solamente un ejercicio? Quiero hacer el cuarto. Dame bola, Chalo. ¿Y qué me decís, Ezequiel? A ver, subo un poquito. Me dice, en la formación, esa usan MCO, no extremo derecho. ¿Viste que vos lo cambiás cuando manejás la formación? Es por eso. Claro, si yo pongo simular ejercicio, ¿cuál me simula? No, iniciar tengo que poner. Ah, se simula uno por uno. Ah, entiendo. Simular. Ah, entiendo. Ponemos el siguiente. También simulamos el siguiente y jugamos el siguiente ejercicio. Perfecto. Pellegrino Botón, desactivamos un nuevo cántico, ¿eh? Pellegrino Botón, pone al pibe ya no la gustar. Ok. A ver si puedo hacer mejor puntuación ahora, perfecto. ¿A dónde las vas a pasar? Va. Ay, no llegó. Sí llegó. ¿A quién se la vas a dar? ¿Acá? Te intercepto. Bien. Venimos sumando bien. ¡Ay! Llego. Bien. Y acá estoy muy al medio, ¿eh? Bien. ¡Perfecto! Bien, intercepté todas. Perfecto. Excelente puntuación ya. ¡Ay! ¡Qué buen pase! Metió más por afuera. ¡Ah! Me dormí en los laureles. ¡Ay! ¡Me pasó por atrás! Bien. Perfecto. Ahora sí. Ver resultados. ¿Y ahora me dejará agregar un trabajito más? ¿Por qué tengo todos bloqueados, chat? Bueno, no importa. Estamos. Ahora sí. Vamos para atrás. Hay internas, ¿eh? Hay internas, chat. Hay internas. Vamos a simular hasta acá y voy a volver a entrenar.
Si se puede. No, tengo todos con candado, amigo. No puedo. No me deja. A no ser. No me deja. Ok. Para ver. Es uno por semana. No, ven, que tengo todos con candados. No puedo. No me deja. No me deja. Bueno, no importa. Vamos para atrás. Y se viene Newell's. No, estamos. Estoy encaprichado, ¿eh? Orellano no va a dar el brazo a torcer. El orgullo lo puede, Orellano. Ah, ¿quieren que vea eso de la posición? Claro, no fui convocado. A ver, pará. Vamos a hacer una cosa. Plantilla de equipo. Déjame ver algo. No, si estás puesto como extremo derecho. Nah, yo me quiero cortar un huevo, amigo. Está puesto como extremo derecho. Ay, no lo puedo creer. Pellegrino. No, Pellegrino no me quiere. Vamos con la manita para arriba, chicos, ¿eh? Llegar a los 200 likes. Estaba puesto como extremo derecho. No, ese. Está como extremo derecho. Estaba puesto ya como extremo derecho, Enrique. Y yo soy extremo derecho. No me pone porque no se le da el forro a las pelotas a Pellegrino. Pellegrino no lo quiere, Orellano. Sí, ya pedí transfer. A ver, ¿tengo alguna solicitud nueva o no? Jugadores que se van del club. Almada está de vuelta, encima, para variar. Guidara está suspendido, noticias de Álvarez lesionado. Ah, es un montón esto, ¿eh? ¿Qué hubiera, Blanco? Nada, me puso de 5. Nada, chao, gente. Nos vemos. Gracias a todos por el aguante. Mándenle de mi parte un saludo a Pellegrino y díganle que se puede ir bien a la recalcada cajeta de su hermana. Nah, amigo, es un montón. Soy extremo derecho y me pone de 5. ¿Pero qué me ve la cara este muchacho de Pellegrino? No. Lo está haciendo a propósito, ¿eh? Lo está haciendo a propósito. Me está haciendo una cama para que me enoje. No. Nah, es un montón esto. Es un montón. Está bien, Pellegrino, está bien. Ya me va a tocar jugar para otro equipo y te voy a enfrentar, vas a ver. Está bien. Está bien. Está perfecto. Hoy se viene un partidazo. Está perfecto. Nada, amigo. No me puede poner de doble 5. Me pone de 5. De 5 me pone. Soy extremo derecho. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Por favor. Que alguien me lo explique. Sabemos que quiere ganar el partido, pero... Estoy de 5, amigo. Vamos a ver lo que pasa. Estoy de 5. Orellano de doble 5. Dale, Pellegrino, dámela, dale. No, sí, me quedé corto con el pase. Ahí va, tocamos. Fede Manjuello. Ay, Dios. Mirá cómo va a juego Orellano. Y se adapta al pibe. El pibe da juego, mirá. Ay, flashé. Nah, amigo. Detestable Pellegrino, Detestable Pellegrino, muchachos. Hay muchos puntos que se ganan o porque tenés una muy buena ofensiva o tenés una... Yo no puedo creer lo que estoy viendo, Este equipo se destaca por los segundos. Me sangran los ojos, gente. Defensa de este campeonato. Me sangran los ojos, Tienen la pelota, retienen el juego, defienden con el balón a sus pies, maravilloso. No.
y así le pega la pelota. No, no, me sangran los ojos, amigo. Es un montón lo que estoy viendo, Jugar donde se te cante. No, si me salgo de mi posición, me dan mal puntaje y después no me ponen más. No, ¿te imaginas que ahora me ponga fijo de doble 5? No, no, pido la renuncia. Me voy. No me voy a préstamo. Creo que voy a pedir. Ser transferible, Yo no pienso volver a Vélez, chicos. Yo no pienso volver a ser dirigido por Pellegrino. ¿Qué quieren que les diga? Yo no voy a volver a ser elegido. Yo no voy a volver a ser dirigido por Pellegrino, Olvídense. Buen pase metimos ahí. Y voy a ir al ataque a ver qué pasa. Bueno, la verdad que sorprende. Sorprende porque. Toma. Qué linda. Y pégale. Ah. Se ve que el técnico está viendo dificultades como para que este jugador sea. Hacé la gran villa. Voy a hacer la gran villa, vas a ver. Para que se sienta un poco más. No me voy a presentar. No me voy a presentar, no voy. No voy a jugar. No me presento. Nada, no puede ser que me pongan de doble 5, amigo. Pero ni siquiera, por lo menos de extremo del otro lado o de enganche, pero de 5, Orellano. ¡Piqué! ¡Ay, era linda! Mirá, tuvimos una, Ojo. Ojo con Luquita. Pasa que tengo que jugar volcadito a la derecha yo. Ahí donde rinde Luquita Orellano, papá. Pero Pellegrino me quiere hacer echar. Quiere que me canse, que por cansancio me vaya del club. ¡Oh! Intercepción de Luquito Orellano jugando. Orellano, el nuevo Leandro Paredes, ¿puede ser, pa? Mirá acá abajo. Dando juego, toma. ¡Oh, qué pase que metí! ¡Gran servicio! Y encima el pibe rinde. Lo pone de 5, que no jugó en su vida. El pibe rinde. El pibe rinde. El pibe rinde. Gol de Almada. Por favor, señores. Por favor, qué pase de Orellano. Qué preasistencia. Perfecto. Un tiro muy fuerte. Y encima, mira, y encima juego para Pellegrino. Para que el equipo gane. Encima bueno, Orellano. No, Enrique no, Almada lo hizo, Tiaguito. Con face y todo, Tiaguito, ¿verdad? Está épico, Tiaguito Almada, ¿eh? Con el nuevo parche. Hay tablas en el marcador, bueno, bien. Para cada uno. Ojo, ¿eh? Ojo que dimos juego, pero yo no me puedo ver ahí. O sea, no puedo ver a Orellano ahí. Me sangran los ojos, amigo. Es muy buena pelota. Arriba. Bien. Puede ser. Corta bien esa pelota. Dámela. Excelente. Y anda, dale. Oh, cómo estamos distribuyendo, ¿eh? ¡Oh, no! ¿Qué se pasa, Orellano? No. ¿Va a alcanzar esa pelota? ¡Ponela! ¡Me vuelvo loco! ¡Veamos qué hace! ¡No! ¡No! ¡Cerrame la cancha! ¡Cerrame la cancha! ¡Cerramela! ¡Cerramela y caguen a trompada, Pellegrino! ¡No! ¡Cerrame la cancha! ¡Cerramela! ¡Cerramela! ¡Toda de Orellano fue esta! A todo el equipo arriba, te digo una cosa. Otro resultado sorprendería. A esa distancia tan cortita que había. Nada, chau. Nada, chau. Cerrame la cancha. ¿Y este gol? Mirá el sorrete. Acá lo tenés, mirá. Mirá este forro. Ahí lo tenés. Ahora me aplaude. Ahora me aplaudís. Poneme de extremo por derecha. Está bueno, chicos. ¿Vieron también los DT? Están editados en el parche. Creo que en el FIFA base no venían, ¿o no? Están épicos, ¿eh? No, una locura. Una locura. Jugador de partido, papá. Lema. Andate, Pellegrino. Se asoma y el chico me pone en un puesto que nada que ver y yo le rindo. Toca. Qué animal, Orellano. Quieren buscar un espacio. El parche es de FIFA. Mañana lo voy a subir para que todo el mundo se lo pueda bajar. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Para que todo el mundo se lo pueda bajar. Movidito, el marcador se termina. ¿Qué tipo de cámara? O sea, no tengo ni idea. La que ya viene en FIFA predeterminada. Bueno, qué primer tiempo de Orellano, Mirá, arriba Roca. Qué primer tiempo de Orellano, por favor. No, encima si rindo en esta posición, me va a seguir poniendo acá. No tiene sentido. Quiero jugar de extremo por derecha. Gana Orellano. Ah.
El parche está épico, Qué bien que pasa en la pelota. Y roba Orellano. Y roba Luquitas Orellano, papá. ¿Y si picó? Dámela. Ahora no. Dámela. Bien, papá. Otra buena pelota. Dame la vuelta. Eso. Flashé. Mandé una cagada. Mala mía. Che, 9.1 la valoración, Ah, ustedes no la pueden ver por el 2.0. Pero bueno, 9.1 la valoración, de momento. Se va. Esa pelota ha salido en lateral. ¿Me saca? Nah, acá lo único que falta es que me saque. Es lo único que falta. Jugando el partido que estoy jugando, me llega a sacar Pellegrino. Qué linda. Dámela. Qué linda. Dámela de vuelta. Vamos a dar un poquito de juego al equipo. Pero mirad en el volante central que se terminó transformando Orellano. No lo puedo creer, Thiago Almada. Fede Mancuello. Ponela. Corner. No sirve. Ahora se va a no me digas, sustitución. Llévame. No me puedes sacar. Pero mirá vos, Pellegrino, pero podés que le vos. Ahí lo tenés. Yo estoy para el rebote, ¿no? Estoy atrás yo, ok. Corner cruzado que llega justo al cielo. Dámela atrás. Se convirtió en un muro el muchacho. La tenía atrás. Le voy a pegar, Sin problema para llegar a esa pelota. No, what? ¡Me la sacó mi compañero! ¡No, pará! Me están boicoteando acá, ¿Tiro libre? No, pensé que era para nosotros. Ojo que se vienen cambios en los dos equipos. ¿Es un modo para PC? No, para PC. Play, esto no se puede. Hasta donde yo tengo entendido, no se puede. Bueno. Cambio en Vélez. William Correa. ¿Quién es ese William Correa? Denis Rodríguez. Buena. Dámela. Abrimos. Uy, taquito. Este ya lo tendrían que aceptar como el taco no. La cagué yo, la pedí mal. Pónganle música, todo lo que quieran. Magistral. 65 minutos. Suficiente para avanzar. Ojo, lo pueden empatar, Pase bastante peligroso. Y no hay forma de sacársela. Buena marca. Bien, buena marca, bien. Tiene oportunidad de cruzarla. Yo estoy para irme de Vélez en este directo, les digo, Yo no sé si no estoy para irme de Vélez en este directo. No sé si no estoy para irme de Vélez en este directo, Pero no a préstamo. De irme. No quiero saber nada con Pellegrino. No quiero darle victorias. No quiero que por mis buenas actuaciones darle victorias a este Gil. Fede Mancuello. Lautaro Gianetti. Ok, me tengo que posicionar en posición porque si no el equipo queda muy desequilibrado. Hace un rato llevaba la cuenta, Mario, pero ya la perdí. ¿Cuánto han tocado la pelota estos muchachos? Qué lindo. ¿Cómo hacemos jugar al equipo? Dámela. A medida que se van conociendo los éxitos. A ver si lo puedo acompañar. Qué linda. Oh, qué linda, por favor. Dámela. Linda. Linda. En 10 minutos se termina todo. Te lo comes. Llega. Excelente, papá. Marito, me quedé corto con el pase. El momento que hacete expulsar. Bueno, no, para, tampoco la boludez. Soy un profesional. Yo dentro de la cancha siempre voy a jugar para ganar. Lindo el ambiente, lindo el espectáculo. Soy un profesional. Orellano es un profesional. No va a jugar para hacerse echar o para que el equipo pierda. Siempre hay que jugar bien. Pero me quiero ir porque no quiero seguir jugando bien para Pellegrino. Bueno. ¿Qué hace Lema? ¿Se le complicó un poquito a Lema? Me parece. Pero salieron muy bien, Uf, qué bien salieron. Buena marca. Qué buena bocha. Toma. Uy, no, que le tiró un misil. Dámela. ¡Te la llevaste! ¡Ay! ¿Qué cobró? Este falti lo que se viene a continuación, señoras y señores. Dame el tiro libre a mí. Dámela acá. Y acá define el partido. Qué buena jugada, ¿por qué no me la dieron? Tenía el perfil zurdo para darle de ahí. No me dieron bola. Buena jugada preparada igual, Y ahí
se viene el tiro de esquina, la Caldera. Final. Bueno, bien. A ver, Pellegrino, si te avivás y me pone donde tengo que jugar, por favor, de extremo por derecha. Partidazo, 9.4, Y en Ultimate. Vamos con los likes, Vamos manito para arriba. Ándate el rojo. Bien, vamos. Ah, pará, vamos a entrenar. Ah, a ver, quería ver algo con el tema de entrenamiento. Ah, no puedo. Tengo que simular un día más. Pará. Vamos hasta acá. Dale, Luquita. Hola, Eri. ¿Cómo dice que le va? ¿Cómo dice que le va? Ah, después te voy a mandar un par de audios de lo que estuvimos hablando. De lo que estuvimos hablando el otro día. ¡Uy! Bueno, vamos a poner a entrenar, Luquitas. Esto quería ver yo, porque yo creo que acá... A ver, no tengo... Claro, no tengo disponible... No. Entonces, lo que tengo que hacer... ¿Es tu cumple hoy? ¿En serio es tu cumple hoy? ¿Eri? ¿Vas a soplar la velita? ¿Puede ser que hoy Eric sopla la vela? ¿Es tu cumple en serio hoy? Ya 18. ¡Vamos, mayor de edad, Eri! ¡Que los cumpla feliz! ¡Qué grande! 18, mayor de edad, Eric, bien ahí. Ya puede votar, aunque ya a partir de los 16 podía votar, pero ya puede votar. Vamos, Eric. ¿Dónde te sentaste? Es la pregunta, Eric. Es la pregunta, ¿no? ¿Dónde te sentaste? ¿Dónde has colocado tu orificio anal? Che, ¿cómo hacemos acá? Se me terminó la música. Se me terminó la música, pará. Yo, si por ejemplo... No, pero... me chupan huevos, simbolo todo esto. Dale, después hablamos. Después te mando un audio. Bueno, obviamente, vayan a suscribirse. Además, está a decir, ¿no? Que tiene poquitos seguidores ahí, sabemos. Vayan a suscribirse al canal de Eric y de Daro. Pronto vamos a estar haciendo algo en conjunto. Algo vamos a tener que estar haciendo en stream. Por ahí los dos en YouTube. O si Nico tiene ganas de aprender por ahí en YouTube, yo en Twitch. También para aprender en algún lado. Algo vamos a estar haciendo. Yo no lo puedo creer. Me siguen poniendo de 5, amigo. Pellegrino Tom. Pone al pío Orellano la puta madre que te parió. Dale, Pellegrino. Me pone de doble 5, Pellegrino. ¿Pero qué le pinta a este pibe? ¿No me puedo cambiar yo? Personalizar. ¿No me puedo cambiar el puesto? Es un sorete este Pellegrino, amigo. Es un soretón. ¿No me llegó ninguna oferta de para irme? Voy a pedir una oferta de préstamo. ¿Qué? El LASK. Esta mañana recibí y acepté una oferta de préstamo por ti de LASK. ¿Quién? Pero... ¿De qué? ¿De cómo? ¿De quién? ¿De qué lo que? ¿Le puedo mandar un mensaje yo al forro este? ¿Puedo yo mandarle una solicitud de cambio de puesto? Plantilla de equipo. No. Lesionados. Editar jugador. Transferencia. No. Mi JP. ¿Mis acciones acá? No. ¿Y dónde? ¿Mi carrera? ¿Tu reserva actual? No.
objetivos. Próximos objetivos. Un equipo de Austria me mandó una oferta. No, no puedo, chicos, mandarle... ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿What the fuck? No sé qué acabo de apretar. No, eso no se puede. Ah, me parecía. Voy a pedir irme, chat. ¡Ah! ¡Qué pelotudo! Y ahora no puedo pedir solicitud de traspaso. Bueno, vamos a ir jugando en Belé. ¡Ah! ¡Para! Y... ¡Para! ¿Editar? ¡Para! ¿Y desde acá no lo puedo hacer? ¡Ahí está! ¡Chupame un huevo! Le pedí la solicitud y me cambió. Listo. ¡Chao! ¡Chao! Ya está. Ahora sí, extremo derecho. Dale. Dale, basta de boludeces. Pellegrino, te lo pido por favor. Basta de boludeces. ¡Uy, se me volvió! ¡No! ¡Ay, qué ganas de irme de Vélez! ¡Por favor! ¡Es un suplicio esto! No, es un suplicio esto, No, lo mal que la estoy pasando en Vélez, amigo. Lo mal que me la está haciendo pasar Vélez. Lo mal que me la está haciendo pasar este equipo, por favor. No, ¿saben por qué es el error, creo, chat? Porque no puedo cambiarme de la posición. Se genera una cosa que explota y no puedo. Tengo que jugar donde me ponen. Nada, es increíble, ¿eh? Es de no creer, muchachos, ¿eh? Es de no creer esto, ¿eh? Vamos a cargar la plantilla igual por las dudas. No, acá. Mamita querida, amigo. Mamita querida. Jugar. Continuar carrera. Acá. Me tengo que volver a cambiar la posición, chicos. Si no, se va a salir. A no ser que llegue un problema al Docibi, ¿eh? Ojo que eso también puede ser, ¿eh? Pero yo por las dudas me voy a cambiar la formación. Ah, bien, no se guardó, perfecto. Bueno, a ver. Si me deja avanzar. Claro, sí, no se puede. Bueno, voy a jugar 5. El boludo tiene que jugar de 5. Jugar como Orellano. No queda otra. Vamos con la manito para arriba, ¿eh? Vamos con la manita para arriba. Vamos con un buen like. Vamos ahí, perfecto. Contra el Docibi. ¿Qué tal todos? Buen día, buenas tardes. Bienvenidos a este maravilloso estadio para un partido. Bueno, igual me parece que voy a pedir cambio, te digo, ¿eh? Creo que después de este partido se me activa para pedir solicitud otra vez, ¿no? De estar en transferibles. Hoy, ¿saben qué? Buena noche de bruja. ¿Cómo que noche de bruja? Ah, pues justo es 31 de octubre. Cuando... Y me fui, ¿eh? Ah, dámela. Toma. Pégale. ¡Sí! ¡Asistencia! ¡Y gol de Thiaguito! ¡Hacete echar! ¡No me puedo! ¿Cómo me hago echar? No se puede hacerme echar. ¿Puedo hacerme echar? ¿Puedo quedar como agente libre? ¿Chat? ¿Se puede eso? Si se puede eso, me parece que lo voy a pensar dos veces y capaz lo hago, ¿eh? Orellana de cinturón. Nah, si Pellegrino tiene un pedo en la cabeza. Pellegrino tiene un pedo en la cabeza, tiene un pedalín. ¿Puedo quedar? No puedo quedar como gente libre, ¿no? Regala el esférico. Estaría bueno quedar como gente libre. Qué lindo, qué linda esta. ¿Y si le pego?
Bueno, no tenemos buena pelota. Viene el zapatazo, pero se va fuera. Ahí decía retirar en contrato, pero ¿no será que se me retira el jugador? Yo por la duda no voy a apretar ahí, ¿eh? Porque puede ser el fail de mi vida en FIFA, ¿eh? No, no voy a apretar en retirar. Porque me parece que se me retira el jugador a la mierda. Claro, se te retira el jugador. No, ni un pedo, ni un pedo. Igual yo, por ejemplo, acá puedo pedir cambio. Yo si aprieto acá, claro, puedo pedir cambio. O saltar al resultado, por ejemplo. Para ir más rápido y demás. Sigue manejando la pelota, pegadita. No puede ser, amigo, que me pongan... No entiendo por qué me ponen en un puesto en el que no juego. No lo puedo entender. Che, ¿la va a largar ese o...? ¿O tú quieres yo? Bien. Esa pelota que se escapa tras el cabezazo habrá saque de mano. Retirar es el retiro del jugador y pasa a ser modo carrera de DT. Ah, claro, y pasas. Está buena esa, ¿eh? Pasas a ser DT. Oh. Uy, te digo. Uy, está muy buena esa para hacer DT algún jugador de fútbol. Amigo. No, cagamos. Atentos, que acá se viene. Che, está bueno para retirar un jugador y hacerlo técnico. Es muy buena esa, ¿eh? La forma de convertir de este chico. Hacés DT Cristiano Messi. ¡No! No, no tienen perfil de DT ellos. Por ahí Iniesta. En algún modo carrera de Europa. ¡Uy, amigo! No sabía eso yo. Recién me acabo de dar cuenta de eso. ¡Uy, es muy buena! Es muy, muy buena, ¿eh? Thiago Almada. Porque hay muchos jugadores grandes hoy en día que tienen perfil de DT, que los podemos hacer DT. Tevez. Tevez en Boca. No sé. El Kun. Poncio sí tiene perfil de DT. En River, si hago un modo carrera, podría retirar a Poncio. Hacer como que se va... No, bueno, no cumple, está Vélez. Retirar a Poncio... Y hacerlo como DT de River. En Boca no sé quién podría ser. Por ahí puede ser Tevez. O no sé. Pero es buena esa, ¿eh? Está buena esa. Para tenerlo en cuenta. Pase por acá. Bueno, vamos. Voy a atacar más. Voy a salir un poco de mi puesto. Dámela. Ah, y era antes. Dámela. Por afuera. Podría haber pedido centro. Me quedo. Tengo unas ganas de pegarle al arco, pero no puedo. Vamos a abrir la cancha. Bien. Dábla. Ay, era antes. Dábla. Quieren abrir esa defensa. Uf, casi me la saca. De tuque y tuque. Iba a pedir el centro. Puede ser. Cuidado que puede terminar en gol. Me gusta. Ah, está difícil entrarle a la gagoneta. No sé qué hace Orellano doble 5, no lo puedo entender todavía. Izquierdo. Bueno, el Cali tiene más perfil de DT, sí. Pero estaría bueno a alguien europeo, más por el tema de que tienen sus propias face. Sería muy lindo alguien. Por ejemplo, Iniesta en el Barça. Retirarlo Iniesta y hacerlo DT del Barça. Y hacer como una reconstrucción al Barcelona con Iniesta de DT. Ay, era buena. Buena. Dámela. Ay, no me hagas esa diagonal, papá. Dámela. No, era antes. No me están entendiendo. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Okay. Se va el primer tiempo. ¡Upa! ¡Ay, mira vos! ¡Dámela! ¡No! Me lo terminé. Ahí estaba mano a mano con un jugador. Chiellini, Buffon, Ramos. Ibra, Xavi. Xavi ya es DT. Vos no podés elegir el equipo, te dan cualquier equipo. Bueno, qué sé yo, podemos hacerlo también. Pasa nada. Bueno, estaría bueno. Le daría su toque también. Tiempo, ¿no? Dámela de vuelta. Bueno, a ver si podemos revertir esto. Pasa que jugando en esta posición, más que dar juego, no puedo, muchachos. Si me salgo de la posición, podría, pero.
es un genio pasando la pelota. Y está Centurión. O sea, doble 5, Centurión y Orellano. El pedo que maneja en la cabeza Pellegrino no tiene nombre y apellido, ¿eh? Y me mandé mi puesto. Y este es el puesto de Orellano. ¡Ah! Y era pase atrás. Bueno, no pasa nada. Nada, bueno, cobró falta. Tenés que irte de Vélez, amigo. Sí, es lo que quiero hacer. Pero el tema es que no estaba en jornada de negociaciones y no tengo... No puedo. Tengo que jugar sí o sí. A esperar a que lleguen a jornada de negociaciones. A no ser que simule lo... Pasa que, ¿qué pasa si saltan los partidos, chat? Vamos a pedir cambio acá, muchachos. Vamos a pedir cambio. Ya hicimos una asistencia, hicimos una buena actuación. Arriba. Bien. Es que no puede poner a Centurión y Orellano doble 5. Es un montonazo. ¡Oh, wow! No, terrible. Bueno, nos toca salir. A la mierda, 3-1. Bien. Simula el resto del partido. ¿Seguro decía simula el resto del partido? Sí, obviamente. Bueno, 3-2. No se pudo ganar. Antes de avanzar, cambiate de posición. ¿Y si estoy a extremo derecho? No es el problema. Este, el problema es que FIFA está bugueado y Pellegrino tiene un pedo hermoso en la cabeza. Bueno, siguiente partido, Talleres. ¿En qué mes estamos? Che, ¿no estamos en jornada de negociaciones? Ya no. Acá no me marca si estamos en jornada de negociaciones, pero yo voy a hacer la petición. A ver si me deja hacer petición ya. A ver si me deja hacer petición. Mánquenme. Mi JP. Esto era en mis acciones. ¿Por qué tengo otra vez esto, chat? ¿Por qué tengo esto otra vez, chat? Primero tenés que... Pero ya lo había retirado yo. Ese es el tema. ¿Por qué me aparece de vuelta como que estoy a préstamo? Ya lo había retirado yo el préstamo. A ver, pará, vamos a guardar. Por las dudas. ¿Qué pasa, chat, si simulo un partido sin jugar? Ah, se te cerró el juego por eso, ok. ¿Qué pasa si simulo un partido? Fran, tengo la camiseta nueva de Boca, ¿viste? En FIFA. Vos creo que no estabas cuando la mostré. La nueva. Y la de River también. Es que vuelvo a jugar de doble 5, amigo. ¿Puedo simular? ¿Chat? ¿Pasa algo si simulo? Si avanzo acá, digamos, y paso el partido contra Godoy Cruz. Ok, vamos, chao. Vamos a avanzar, a ver. A ver si se me... Ah, pará, vamos a entrenar. Vamos a desactivar acá, perfecto, vamos a entrenar. Progreso jugador. Tuki, simular ejercicio. Ah, no, pará, simular todo. Perdón. Simular todo, perfecto. Bien, simulamos todo. De momento no tengo un slot disponible para este. Acá, fíjense que tenemos todo bloqueado, no sé por qué, la verdad, no tengo idea. Pero bueno, vamos para atrás. ¿Por qué te tiene que retirar la directiva? Y a ver cómo... No, para. Hacia acá. ¿Cabes? O sea, yo mandé la solicitud ya. ¿Ves que otra vez lo tengo? Sí, el Dream Patch ya lo jugamos, lo tenemos, chicos. Lo juega Nico, el otro chico del canal. No retires. Pero yo quiero pedir solicitud de transferible, no de préstamo. A ver, lee los mensajes. La directiva no acepta. Solicitud a... ¡Ah, Pellegrino! ¡Ahora no me quiere rechazar! ¡No! Acá hay una interna tremenda, chat. No. Es un montón, ¿eh? Nah, bueno, lo de Pellegrino es un montón. No me ponía. Pido para ser transferible.
me pone de titular cuando pido ser transferible. O sea, cuando yo pido ser transferible, ser irme de préstamo, al señor se le ocurre ponerme. ¿Dónde me pone? De doble 5, donde en su vida jugó Orellano. Ahora, quiero retirar la solicitud de préstamo para irme al carajo y Pellegrino, ¿qué me dice? Decidí rechazar tu oferta. Nah, andate a cagar, amigo. Nah, es un montón esto, ¿eh? Hace que pierdan. No, voy a simular, amigo. ¿Pasa algo si simulo, chat? ¿Hasta que me llegue alguna oferta? ¿Oferta de transferencia de préstamo? No, bueno, el equipo que me mandan la solicitud de transferencia. Yo no lo puedo creer. ¡Oh! Estoy esclavo en Vélez, amigo. Vamos a buscar otra solicitud. Dicen que juegue un partido más, chat. A ver, voy a simular uno más. Vamos a ir hasta Patronato. A ver, che, y vamos a ponerlo a entrenar también. ¿Tengo solicitud? Las Palmas. Pero es préstamo, es que no me quiero la préstamo. Porque no quiero volver a Vélez, muchacho. Pará, y si le pido otra vez a Pellegrino, a ver si me acepta irme, sacar la solicitud de coso. Es que no me quiero la préstamo, chat. Ese es el tema, me quiero ir a la miércoles de Vélez. No quiero volver. Claro, pero me voy a préstamo. Juego un tiempito y después tengo que volver. Ese es el problema. Le voy a insistir a Pellegrino, chat. Le insisto un poco más a Pellegrino. A ver si el forro decide. ¿Sí? Las Palmas buenas, me dice. Hay opción de compra. ¿Hay opción de compra? Andá a extenderlo y poner la solicitud. Voy a extenderlo y pongo la solicitud. Ay, no sé qué hacer, amigo. La opción de compra viene recién en FIFA 22, chamuyero, dice Frank. No, Las Palmas no, porque no hay opción de compra. No. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ver oferta. Voy a rechazar esta. Vamos a confirmar. Y a ver. Vamos a ver qué me dice ahora el forro este de Pellegrino. No voy a aceptar, porque esa préstamo no hay opción de compra, chicos. Después tengo que volver sí o sí a Vélez, porque no hay opción de compra. Eso es en FIFA 22, como dice Fran. No, chicos, no. Me quiero ir de Vélez para no volver. A ver, ¿tengo alguna solicitud? No. A ver, vamos a seguir simulando un poquito más. ¡Mirá, gol del Young Boys! ¡Gol del Young Boys, amigo! ¡Gol del Young Boys! Gol de coso. Retirar la solicitud de préstamo hasta que te acepten. A ver, che, si ahora me respondió. Nah, bueno, Pellegrino. Dale, dejate. No pienso volver a ser dirigido por este tipo, chicos. No pienso volver a ser dirigido por este tipo. ¿En qué idioma quieren que los diga?
Sí, le voy a seguir insistiendo, pero no sé si va a dar el brazo a torcer el Forrest, ¿eh? No sé si va a dar el brazo a torcer, ¿eh? No sé si va a dar el brazo a torcer el hijo de Remil. Ahí ya le mandé la solicitud, van a ver. Vamos a simular. Hasta después de un día, después de dos días del partido contra Rosario Central. Ah, qué paso nefasto por Vélez, ¿eh? Pellegrino no me quiso tener en cuenta. No, no, es imposible, amigo. El Puebla. No, no, es... ¡Ay, es un montón, amigo, eh! No me quiero... Sí, chicos, yo sé que en el chat... ¡Vamos a México! ¡Anda, andate! ¡Es buenísima Puebla! ¡Me encanta Puebla! ¡Me iría! ¡Pero no me quiero ir a préstamo! ¡No me quiero ir a préstamo, chat! ¡No! ¡Me niego! Este sorete me tiene que aceptar el sacarme la solicitud de préstamo e irme del todo del equipo. Me lo tiene que aceptar. No puede ser, amigo. ¿Qué clase de juego es este si no? No te dan libertad de nada acá. A ver, vamos a avanzar un par de días. Vamos a avanzar hasta el 10. No me puedo hacer echar, Franz. No me puedo hacer echar, si no me haría echar. Pero no me puedo hacer echar, no hay forma. A ver, ¿hay alguna respuesta? Ay, me estoy tilteando. Ay, me estoy tilteando. Me estoy tilteando, Pellegrino. Me estás haciendo calentar, Pellegrino. Me estás haciendo calentar, Pellegrino. Me estás haciendo tiltear un montón, amigo. Me estás haciendo tiltear un montón, Pellegrino. Sí, estoy en periodo de transferencia, pero... ¿Y? Cancelar contrato, no dice. Estoy en jornada de transferencias, pero estoy perdiendo el tiempo porque este sorete no me deja irme. Ya se tornó personal esto, ¿eh? El United de 1-1 va. Es una locura esto, amigo. No me pasó nunca en FIFA. ¡Qué asco, Pellegrino! A ver, avanzando dos días, si este sorongo me acepta. No, esto ya lo había leído. Tengo que avanzar un par de días más. Escuchame, Gonza, me dice Toto. Andá a préstamo, volvés y ya llegás con buen nivel y te llegan mejores ofertas. Quizás en seis meses te permita elegir eso. Por ahí no podés ser vendido... recién la primera temporada y solo se puede préstamo. Por ahí FIFA te considera como nuevo. ¿Nos vamos a préstamo, chat? ¿Empezamos a escuchar ofertas de préstamo entonces? ¿Y volveremos a Vélez? Pellegrino Botón, Pellegrino Botón, poné al pibre ya en el aire, que no parió. Pellegrino Botón, vamos carajo, ahora sí a escuchar ofertas, ¿eh? Ahora sí, ahora, ¿te imaginas que ahora me rechace? ¿Te imaginas que ahora me rechace ser transferible? ¿Te imaginas que ahora me rechace ser transferible? No, no, yo me destapo la botella de agua y me tomo la botella de agua entera de un saque. Ya sería detestable el pibe.
No voy a ir al Bragantino, chicos, porque esa es una oferta bug, porque yo ya no estoy más a préstamo. Y me llegó una oferta a préstamo. No, chicos, no. Bueno, así que te haces el difícil, Pellegrino. Esta batalla yo te la voy a ganar, sorete. Así que te haces el difícil. No me querés rechazar nada, te haces el difícil. Pero qué hijo de mil que es, por favor. Solicitar transferencia. Dale, Pellegrino, te lo pido por favor, amigo. Soltame las alas, déjame irme de acá. Me quiero ir. Ya llevo un montón de partidos de titular. Arranqué ya. Lo que pasa es que lo fui simulando, pero llevo un montón de partidos de titular. A ver, che. ¡Opa! ¡Opa! Lo tiene que hablar con la directiva. Lo tiene que hablar con la directiva, chat. Ojo, 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 ojo. Ojo, ojo. ¿En qué mes estoy? Diciembre. Dale, pero después no me digas que me rechazás, Pellegrino. Me estás tomando el pelo. Me decís que considerás que la solicitud de ponerme como transferible, que vas a hablar con la directiva acerca de la solicitud, y después me decís que me rechazás. No me tomes el pelo una vez más, Pellegrino, porque me voy. Corto stream, ya me estoy tilteando de verdad, amigo. Ya me estoy tilteando de verdad, Pellegrino. Ya esto es personal, amigo. Me trolea, Pellegrino, boludo. ¡Vamos, carajo! ¡Se festeja en el obelisco! A escuchar ofertas ahora. Chupame los dos huevos, Pellegrino. No te quiero ver ni en figurita. En el juego, ¿no? Ya no se va, porque después seguro salta alguno. ¡Ah, por callas, Pellegrino! Estoy hablando del juego, chicos. No me cae mal, Pellegrino, en la vida real. Vamos, 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 vamos. Bien, carajo, bien. A ver, ahora hay que avanzar y escuchar y leer ofertas ahora, muchachos. A ver, vamos a avanzar hasta el día 28. Vamos a avanzar de a poquito, a ver si vamos a analizar ofertas y analizaremos club. A ver quién nos quiere y nos iremos. Me gustaría una oferta del fútbol argentino otra vez, pero es muy difícil. Bien, no hay el tema que no hay solicitudes todavía. Bueno, vamos hasta el día 31. A mí sí me cae mal, dice. Vamos con la manito para arriba, por los 300 likes. En este comienzo de modo carrera. Calendario. No hay solicitudes. Ahora lo que falta es que no me venga a buscar nadie. Bueno, entramos a enero, chat. Entramos a enero. Entramos a enero. Acá creo que se abre la jornada de transferencias. Así que vamos. Así que vamos, dale. Vamos, A ver qué destino. A ver, lo que me dan con se jugaste poco en Vélez. Me tomaron el pelo, amigo. No podía jugar. Pellegrino. No me. Los primeros. Entre 5 y 10 partidos. No jugué. No me ponen. No me ponían. Cuando me pone de 5. Pone a Orellano de 5. Y de extremo derecho había un pibe que tenía 62 de media. 64 de media. Y no me ponía. Yo así no puedo jugar una temporada, muchachos. Porque es irremontable, es no se puede, no se puede. A ver, che, hay ofertas. ¡Oh, no hay oferta! Me estoy poniendo nervioso. No quiero jugar más en Vélez, me quiero ir ya. Necesito un cambio de aire. Necesito un cambio de aire urgente. Saludame, me lastimo, te saludo, vale. Necesito cambio de aire, necesito cambio de aire, necesito cambio de aire, por favor. Que venga alguien a buscarme. Que venga alguien a buscarme, por favor, se los pido.
Por favor, no quiero jugar más un partido con Pellegrino. No quiero saber nada con este muchacho. No quiero saber nada con este muchacho. Por favor. Uf. Ay, pasa que para mí México es un camino de ida. Es como irte a Estados Unidos. Irte a México y a Estados Unidos. Después para pegar el salto a Europa. A ver, necesito que en el chat, en este momento, me digan ejemplos de jugadores jóvenes que se fueron a México y de ahí de México pegaron el salto a Europa. No, Andrada no se fue a Europa. Denme un ejemplo, Gigliotti. No hay. Bueno, Guido Rodríguez, pero no es tan joven, pero sí, Guido Rodríguez. Guido Rodríguez se fue, sí, al Betis. Funes Mori, Caliri, Ochoa. Y bueno, para mí la Liga de México es una de las peores. Marchesín se fue al Porto. El Chavo del Ocho. Almirón. No, Almirón, sí. Yo... Yo esperaría, ¿eh? Ah, me dice guardá por las dudas. Pero a ver, chat, pregunta. Necesito que me respondan esta. ¿Yo puedo dejar en esperar a esta? ¿Y me pueden llegar otras ofertas? ¿O hasta que no responda a esta, no me llegan ofertas? No. Llegan de a una. Entonces creo que la voy a rechazar, chat. A ver qué opinan ustedes. Simplemente para leerlos un poco. A ver qué opinan. Te llegan más, obviamente. Pero si no respondo, me parece que no llegan, ¿eh? A ver, yo para mí Orellano está más para... Para mí Orellano, por el potencial que tiene, está más que para una liga mexicana. Yo sé que te miran, bueno, después te vas a Europa. Yo, para mí, la Liga Mexicana, no sé. Se paga muy bien, pero... Te saludo, Matías. Si pones a esperar, no te llegan ofertas de otros clubes. Ah, pero si no respondo nada... ¿Ahí está en esperar? No, no está en esperar ahí, ¿no? Porque yo no le di a confirmar, ¿o no, chat? Para, vamos a una cosa. Voy a guardar. A ver si hay alguien que me está viendo del otro lado. Raro esto que me pasó en YouTube. No sé cómo se retomará esto. Ahí me ven. Hola. ¿Hay alguien del otro lado? ¿Estamos? Qué asco, se me cortó internet, chicos. Se me cortó internet. Reinicié y volvió. Bueno, no voy a avanzar mucho más igual porque se fue la mayoría de la gente, pero bueno. Vamos a meternos y vamos a ver si elegimos algún club o algo antes de irnos. Debiste hablar mal y sí, Pellegrino está ahí, están todas. Bueno.
No sé ni en qué estábamos. Me olvidé. Rechazamos la oferta de... No, ¿en qué estábamos? Rechazamos la oferta de Monterrey, ¿no? Oferta de transferencia por Monterrey. Ah, bien. ¿Qué hago entonces, chat? Si yo no le doy a confirmar, ¿me llegan más ofertas? ¿Eh? ¿Qué dicen? La rechazamos directamente. Bueno, vamos a ver qué llega. Vamos a seguir moviéndonos, ya estamos en transferible, así que alguna otra ofertita va a tener que llegar. Vamos a poner a entrenar un poquito más a Orellano. Qué asco el internet, no sé por qué se cortó, la verdad que no sé qué le pinta. Simulamos todo, se cortó. Y tuve que reiniciarlo y bueno, lo reinicié y se acomodó un toque. Bienvenido ahí a los que se suscriben. Y bienvenidos a todos. Bueno, perfecto. Salimos acá y vamos a avanzar un par de días a ver si nos llega alguna otra ofertita nueva. Vamos hasta acá. Yo calculo que en estos días alguna ofertita capaz tiene que llegar. Pellegrino no me quiere, me desconectó el internet y todo. Pellegrino, y la verdad, me quiero ir cuanto antes, porque encima me veo mufarreta Pellegrino, Me quiero ir cuanto antes. A ver si hay alguna ofertita nueva. Veamos. ¿Quién? No, amigo. Chao, te rechazo. Vamos a otro, no sé ni quién es. No. Sigamos. Calendario. Avanzamos. Yo creo que, a ver si avanzamos así, tenemos oferta. En 3 días. Estaría bueno que cada 3 días tengamos una ofertita. Para tratar de no avanzarlo, para avanzar lo menos posible. Hola de nuevo. Ah, no, hola, soy nuevo. Hola, Lau. Agustín de plata encima, muchas gracias por esa membresía, amigo. Muchas gracias. De corazón, no hay ofertas. A ver, vamos a avanzar hasta acá. Gracias, Agustín. Muchas gracias por hacerte miembro del canal. Muchas gracias. Bueno, a ver, sigamos avanzando. Gol de John Boyce. No, me vuelvo loco. Tremendo el John Boyce. A ver, che, ¿hay ofertita? Estándar de Lieja. ¿De qué liga es el estándar de Lieja, chicos? Esta está para analizarla, ¿eh? ¿De dónde es el estándar de Lieja? Bélgica. Belga. ¿Y qué hacemos? No sé. Me parece más coherente, pero no sé. Liga belga. A ver, voy a probar una cosa, chat. Voy a dejarlo... Si yo avanzo así, ¿me llegan nuevas ofertas? Esa es la duda que yo me quiero sacar. Si yo vengo hasta acá, ponele. A ver, vamos a ver. La idea es quedarte en Sudamérica y explotar la pared de Europa. Es que ya somos Luca Orellano, chicos. Tenemos 72 de media siendo un pibe de 19, 20 años. Ya estamos para Europa. Orellano ya está para Europa, chicos. Que es distinto. No, terrible el John Boyce. Terrible el partido que ganó el John Boyce. A ver, che. Nada, claro, no llegan. Bueno, a ver. Pará. Sí, vamos a rechazar. No se preocupen si no tengo otro auto guardado para buscar, para volverlo a hacer y listo. Pero vamos a avanzar un poquito más. Vamos a avanzar hasta el día 19. ¿Qué partido? Perdió el United, ¿eh? 3 puntos terribles para entrar, para arrancar ya. Terrible, 3 puntos perdió. Bueno, a ver qué oferta nos llega ahora.
Vamos a ver qué oferta nos llega ahora. Si nos llega. Ah, hoy Las Palmas estaba lindo, ¿eh? A préstamo estaba lindo, pero lo que pasa es que era préstamo. Yo quería compra. Ay, no llegan ofertas. ¿La rechacé yo la de la Standard de Lieja? ¿O no la rechacé? Sí, la rechacé. Ay, no me llegan ofertas. A ver, vamos hasta el día 21. Sí, jugó CR7 y hizo el gol. Pero no apareció Bruno Fernández. El que me dicen que es un crack. Es buen jugador, chicos, pero... es crack, es buen jugador. Pero no me lo vendan como me lo quieren vender todo el mundo. Es un excelentísimo jugador Bruno Fernández. Pero contra el John Boys tenía que haber hecho algo más. Sí, es tan crack como me dicen que es crack. Que es super crack. A ver, che, si tenemos solicitud. ¡Ay, no me llegan! ¡Ay, nadie más me quiere! Me estoy volviendo loco, ¿eh? A ver, vamos hasta el día 24. Una ofertita, por favor. Pellegrino, me arruinaste el comienzo de mi carrera, ¿eh? Pero no me vas a arruinar toda la carrera. Pellegrino, no. No me vas a arruinar toda la carrera. No. Toda la carrera no me lo vas a arruinar. Me arruinaste el comienzo, sí. La verdad que me arruinaste el comienzo de mi carrera, de la carrera de Orellano. Pero no lo vas a arruinar. Oh, loco, ¿qué onda? ¿Por qué no me mandan más solicitudes? Pellegrino le dijo a todos que jugás re mal. Dale, amigo. A ver, voy a simular hasta por acá. ¿Seguiremos en transferencia en febrero, chat? ¿Debe haber una oferta, me decís? A ver, para. Vamos a asegurar eso. Pero para mí no, ¿eh? Para mí yo tengo todo rechazado. ¿Oferta? ¡Es esta, muchacho! ¡Es esta! ¡Había que esperar! Pellegrino, la tenés adentro. Me voy al Wolfsburgo, papá. Me voy a la Bundesliga a jugar en el Wolfsburgo. Que seré suplente y capaz me lo voy a tener que fumar también. Pero espero que me pongan en la posición en la que tengo que... Ah, esperen, igual antes de aceptar vamos a ver cómo forma el Wolfsburgo. Pará. Antes de eso, pará, vamos a ver cómo forma el Wolfsburgo. Pará. No nos desesperemos, porque ya veo que acepto rápido y ya veo que... Pará. Esperen, tranquilo. Vamos a plantilla de equipo, vamos a Bundesliga. Y vamos a ver cómo forma el Wolfsburgo. ¿Sí? Wolfsburgo. Bien, está Bacaló que tiene 79 de media. La competencia va a ser bastante alta, chat. El modo jugador también ya me había ido el Wolfsburgo. Increíble. Con otro jugador. Entonces era conmigo mismo. A ver, ¿de qué juega este Bacaló? Ay, M. ¿Cómo MI? Si yo le cambio el puesto así, ¿me lo dejará? Los pongo EI y MD. Nah, me llegan a poner doble 5. Andate a otro equipo. ¡No! Me voy al Wolfsburgo. Por más que sea suplente, voy a estar en el Wolfsburgo. La voy a pelear en el Wolfsburgo, amigo. Yo estoy para aceptar, ¿eh? No puedo rechazar. Pónganse a pensar, chicos, en vida real. O sea, párense un poquito y digan: soy Lucas Orellano. Estoy en Vélez. Tengo un técnico que no me quiere, que me hizo la vida imposible, que no me ponía y que cuando me ponía de doble 5. Me llegó oferta del Standard de Lieja, las rechacé, estuve esperando el momento ideal. Llega una oferta de Wolfsburgo en la Bundesliga. ¿Ustedes las rechazarían? Yo me voy. A ver, yo sé que ustedes en el chat me van a decir: Gonza, pero fíjate, porque en Wolfsburgo vas a estar igual que en Vélez, porque tenés que remarla de abajo, porque tienen más media que vos, porque esto, que el otro, no me importa. Me voy, doy el salto a Europa y saltar de Vélez al Wolfsburgo me parece un salto tremendo. Después, obviamente, a ver, no voy a llegar al Wolfsburgo, que es un equipo semi grande o grande, porque ha sido en su momento ha sido un equipo grande de la Bundesliga. No voy a llegar y voy a, obviamente, ser titular. Y no espero eso tampoco, porque yo sé que no lo voy a hacer. Pero comerme banco en el Wolfsburgo da más placer que comerte banco en Vélez y que tu titular adelante sea un tal Enrique que tiene 64 de media cuando yo tengo 71 y juego en esa posición. ¿Me explico? O sea, fumarme banco. Fumarme banco en el Wolfsburgo da más placer.
Yo no la rechazo, chicos. ¿Vamos a Wolfsburgo? ¿Nos vamos a Wolfsburgo? Es el salto que tenemos que dar, chicos. Es el salto que tenemos que dar. Es el salto que tenemos que dar. Es el salto que tenemos que dar. Chau. Firmo. Están para firma Orellano. Nuevo jugador del Wolfsburgo. Y ahora remarla. Y ahora remarla. Ahora remarla. Ahora hay que remarla de abajo. Pero estamos en el Wolfsburgo, papá. Vamos a ver qué dorsal nos dan también. Uf. Mirá el menú. Opa, 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 opa. Preparación. No me digas que tengo que hacer todo. No. Ah, no, puedo poner. Ah, bien, puedo poner igual esta. Puedo poner esta que no la puse. Puedo poner. ¿En regate no tengo ninguna? Obviamente. Acá tenemos una en intercepción. Acá tenemos. Esta la voy a poner, que no la puse. O sí la puse. ¿Qué puse acá? Centro. Ah, también. ¿Y me deja poner una más? Ay, no me deja poner 5, che, de momento todavía. Bueno, estamos bien. Ah, la de ED la tengo que hacer yo manualmente después. Ok. Amigo. Mirá la presentación. Mirá esa presentación, amigo. ¡Qué épica! ¿No la puedo ver más grande? ¡No! ¡Mira esa presentación! ¿No la puedo ver de alguna forma? ¿No la puedo ver en grande esa presentación? ¡Es hermosa esa presentación, amigo! ¡Ay, no la puedo ver! ¡Pará! ¡Quiero verla! ¡Welcome, Luca Orellano! A ver... Más grande que esto no se puede ver, me parece. ¡Qué grande! Welcome en alemán, me encanta. Me encanta, papá. Me encanta lo que veo. ¿Qué dorsal tenemos? ¿Qué número me dieron? Bueno, a ver, pará, igual ahora vamos a hacer suplente otra vez. Habrá que fumarla, pero bueno, no importa. Vámonos al Wolfsburgo. Ahora sí voy a jugar todos los partidos igual, ¿eh? Ah, me llegan a poner de doble 5. Aunque sea que me pongan de extremo por izquierda, no me importa. Que aunque sería muy incómodo. Pero aunque sea que me pongan en los extremos o atrás del 9. No me pongan de doble 5, por favor. Por favor. Por favor, se los pido. Es lo único que les pido al técnico. ¿Quién es el técnico actual del Wolfsburgo? ¿Chat, alguien me lo puede googlear? Significa vas a comer banco en alemán. Sí, bueno, pero en el Wolfsburgo. Estaba comiendo banco en Vélez y jugando de doble 5 cuando me ponían. Pasé a estar como quiero, amigo. Bueno. Ay, ¿pero por qué? ¡Por izquierda! Bueno. Está. Por lo menos jugamos por un extremo. Lo que pasa que, para el gol... Bueno. ¡Ey! ¿Quién dijo que iba a comer banco? ¿Eh? A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está ahí? Van Bommel, ok. ¿Dónde está? ¿Dónde está en los que me decían que iba a comer banco? ¿Eh? ¿Dónde están? Actualicen el stream, chicos, que les va con lag. Sí, las casualidades. En 2019 también me vino a buscar el Wolfsburgo. ¿Dónde están? Hola, Agustín. Muchachos, debutamos en el Wolfsburgo. Así de entrada. ¿Vieron lo que es Van Bommel? ¡Van Bommel, papá! ¡Ay, que! ¡Ve, un técnico! ¡Aprende, Pellegrino! Llego y me ve futuro. Le ve futuro a Orellano Van Bommel. Y dice, vamos a ponerlo de titular a este pibe, porque este pibe es cra. Es cra este pibe. Es cra este pibe. Titulares, papá. ¡Ay, qué linda camiseta encima! Bueno, extremo por izquierda jugamos, ¿eh? Vamos a ver lo que han preparado los técnicos para este partido. Ok, y soy zurdo. Lástima que no me queda para el perfil cambiado, pero bueno. Ojalá que las sorpresas que tengamos sean agradables. Bueno, bien, el primer pase bien. Piqué. Esta puede ser buena, transporta bien el balón. Tapa bien el nuestra, centro. Bien. La pelota que se escapa. Ah, ¿qué dorsal tengo? Y pero igual tengo el que... no sé cuál tengo, chat. ¿Alguien lo llegó a ver? Repetición.
La 25, ok. Arrancan los partidos Champions. Termino este partido y me voy a la miércoles. Ah, flashé. Contra el Bielefeld. ¿Y este equipo, chat? ¿Está la Bundesliga en la vida real? Estoy re perdido. Uy, cómo se le tiró ese muchacho. Este equipo visitante lo llaman Viernes Negro, Mario Alberto. ¿Sabés por qué lo llaman así? Porque es un equipo que te ha dado una gran cantidad de facilidades. Bien, saque, saque. Bueno, la verdad es que es una... La 25, está bien, está bien. El que me dan, el que me toca, para darle realismo también. Si no, no tiene sentido. Bueno, voy para allá. Me voy a mostrar como opción. Tíramela. Medio. Ay, estoy en offside. No, la pedí mal yo. Mala mía. Mala mía, mala mía. Abajo a la izquierda tienen la puntuación igual. Si no la pueden ver arriba a la derecha. Porque lo tapo con el 2.0, lo tienen abajo a la izquierda. 6.6 de momento. Arne Meyer. ¿Quién es? Sí, ya arranca el partido. ¿Qué hace el tema? Se asoma y la declara. Bien. Che, ¿habrán enfocado a Ibai y a Momo o no? Ahí van los dos buscando la pelota. Hola, Brian. ¿Puedo ir a la cancha, Ibai y Momo? Anda. Jueguen por el carril de afuera. Ay, qué lástima. Un gran pase interceptado. Me atrasé con el tema del corte que tuve de internet, pero bueno. Una lástima, encima había bastante gente. Dámela. Tíramela. Uy, pasó. Le pego. No, pegó en el palo. La tuvo Luquita Gorellano en su debut. La tuvo Luquita Gorellano en su debut. En el Wolfsburgo, qué lástima. Bien, bien, estuvo, uy, acá. Ahí se viene, lo va a tener. No, mirá vos qué mal parado quedó. Dio un palo al gol de los otros. Qué mala leche. Qué mala leche, amigo. Qué mala leche. Qué mala leche. Bueno, no importa, no importa. Tranquilos. Esperen, chat. Esperen, porque tengo... Ahí. Ahí está. Pero tiene otro color ya no jugando por un extremo, amigo. No sé qué le pasó a Pellegrino, por favor. Qué pesadilla, Pellegrino, para la carrera de Orellano, ¿eh? Una pesadilla total. Una pesadilla total. Uy, me comió la espalda. Bien. Meta, Orellano. Que se levante y recupera. Excelente, Orellano. Buena bocha. Voy a tratar de picar. ¡Tíramela! ¡Ay, ahora no! Este chico está intratable. No le sacan la pelota. Acá, mirá. ¡Qué linda! ¡Pégale! ¡Sí! ¡Asistencia! ¡Hermosa, Luquita Sorellano! ¡Qué empate, Mario Alberto! ¡Qué empequiri! Este recién empieza. ¡Excelente! ¡Qué buena está la face de Orellano, eh! Está muy buena la face del pibe Orellano. ¡Buen pase ahí adentro, papá! Tengo que cortar la encuesta, amigo. Es verdad. Quedó del corte de que tuvimos y bueno, vamos. Linda, linda. Primer partido en asistencia. ¿Ven cómo cambiaron los aires, chicos? Estamos de extremo. Primer partido que estamos ya en el Wolfsburgo y nos ponen de titular. Apuesta a nosotros, Van Bommel. Esto ya es otra cosa. Esto ya es otra cosa. Ay, era buena. ¿Llegas? No llegas. Arriba. Bien, carajo. ¡Tírmela! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Sí! ¡El debut soñado de Luquitas! ¡El debut soñado de Luquitas Orellano, papá! ¡Qué buen pase! ¿Cómo rompimos ahí, eh? ¡Qué buen pase! ¡Qué buena definición! ¡Qué buena definición de Luquitas! Un gol y una asistencia para nuestro querido Luquitas Orellano, papá. El partido por ahora 2-1. Me sirve, ¿eh? Me sirve este debut. Me sirve este debut de Luquitas. Me siento re cómodo en esta posición, amigo.
Me siento extremadamente cómodo. Se está emocionando. Tremela. Ah, y ahora no. Tanto pase, se viene el gol. Tremela. ¡Ay, no me vio! Era para mí el pase. Son un queso defendiendo esto, ¿eh? Podemos hacer otro más, ¿eh? El marcador se termina. Son un queso defendiendo. Un quesito defendiendo. Y nos ponemos las pilas de nuevo para el segundo. Bien, vamos por la banda. Tranquilo, acá a defender. Arriba. Hay que seguir jugando estos segundos, 45 minutos. Capaz pida cambio igual, ¿eh? Para darle un poco más de realismo también. Ya cumplimos. 9.4 de puntuación. Nos vamos aplaudido. Gran debut. Podemos pedir cambio. Y de paso, por el tema de la resistencia, ¿no? Porque nos llegamos a lesionar. Y estamos al horno con papa. Un gran desgaste hizo Luquita. Ahí pueden ver lo que le espera al equipo visitante. Un partido de la Bundesliga que podrán disfrutar gracias a todos nosotros, el equipo de profesionales de EA Sports. Y esto lo sigo. Entre dos. Bien, bien. ¡Ay! Casi, casi, ¿eh? Cuidado que puede terminar en gol. Y la ganas. Con la quiere prestar, sigue con la pelotita atada. La ganas. Pero dale, metan la pata, compañeros. Parece que esto ah. No se conocieron. No, bueno, pero mis compañeros defendiendo. Y ahí hace todo lo posible para no perder la bocha. Pase largo. Cristian Maggio. Bien. Muy buena esa entrada y se hace con la pelota. Qué linda. Una pelota, el compañero por acá. No regala una. Excelente. Y voy a picar, ¿eh? Ay, me la podía haber llevado. ¿Qué cobró? ¿Falta contra mí? Bien, linda. Te vas a lesionar. Para vos, Pellegrino. Mirá, la tenés adentro, Pellegrino. Primer partido, debuté en la Bundesliga con una asistencia y un gol. Y un palo encima. Para vos, Pellegrino. Después te pido cambio, ¿eh? Dámela acá. Eso. Asegurando el pase. Dame la vuelta. Abrimos. Qué linda. Y me metí, ¿eh? ¡Ponela! Ah, pido cambio, ¿eh? Para cuando se vaya, por las dudas. Ah, no puedo. Ah, se gastaron todos los cambios. Bueno, no pasa nada. Se gastaron los tres cambios ya. Qué raro. Bueno, vamos a volver tratando despacito. Estamos ganando 2-1. Encima, con asistencia y gol, ganaríamos 2-1. Nada, sería el debut soñado total, ¿eh? Pero falta. Va a jugar por el costado. Ahí lo tiene, un espectáculo. Y acá la espalda tengo que marcar, ¿eh? Bien. Formidable lo que ha hecho este defensor. El primer modo que arreglo ese con FIFA seguramente con Boca. Arrancar bien picado de entrada nomás. Pero hay que ver si está la bombonera confirmada o si la van a agregar más adelante. Porque si no, voy a jugar cuando agreguen la bombonera. Es un artista con la pelota. No, la va a perder, sí. Yo siempre caló. ¿Ganaste? Bien. Y ponela. ¡Ah! Bien. Hay que volver. De resistencia estamos medio. No quiero correr mucho tampoco. ¡La ganaste! ¡Es linda! ¡Dámela! ¡No, qué linda! ¡No! ¡La que me sacó el arquero! ¡Qué buena jugada, viejo! ¡Qué bien me estoy entendiendo con los compañeros! ¡Esto es un equipo, carajo! ¡Qué buena decisión que tomé! ¡Bien, Orellano, bien! ¡Nada que me sacó el arquero, por favor! ¡La pelota que me sacó el arquero! ¡Ah, ahí está! ¡Me sacaron, mirá! Simula el resto del partido. ¡Perfecto, me sacaron solo! Bien, a ver cómo terminamos. 2-1, bien. Excelente debut. Bueno, chicos, acá nomás los voy a dejar. Vamos a continuar en estos días con un nuevo directo. Quizás mañana, pasado, veremos. Pero ya estamos en Wolfsburgo. Ya esto es otra cosa. Un partido, un gol y una asistencia en un partido. Promedio excelente el que estamos manejando. Y vamos a continuar con Luquita Orellano en el Wolfsburgo en el próximo directo, ¿sí? Mirá lo que puse arriba. Según Nono Loco, la bombonera está en el acuerdo para este FIFA. Así que en algún momento llegará Chalo. ¡Vamos! Bueno, chicos, gracias a todos por el aguante. Los voy a dejar, me voy a ver la Champions. Gracias a todos por el aguante. Estoy desenfocado. Chicos, ¿estoy desenfocado desde hoy? ¿Y nadie me dijo nada? ¿O me desenfoqué recién? Chau, gente. Gracias a todos por el aguante. Nos vemos en el siguiente video. Directo, lo que sea. A la noche no creo que prenda, chicos. En Twitch. Adiós.